Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Dmitry Uralov, profesional de finanzas personales y también coach financiero. Nos conocemos del año pasado, de febrero del año pasado, y bueno, pues tampoco nos vemos cada día, pero siempre que nos vemos, pues realmente es una persona súper interesante, un emprendedor ya consolidado, llevas ya bastantes años ya viviendo de tu profesión. Y sí, Dmitry, ¿nos podías explicar un poco de qué ofreces, qué haces tú? Yo básicamente ayudo a la gente a mejorar su vida económica y con ello su vida en general, porque el dinero juega un papel importante, nos guste o no, sobre todo el papel que juega cuando no sabemos manejarlo bien, y como no solemos saber manejarlo bien porque no nos lo enseñan, pues después pasamos toda la vida sufriendo en vez de utilizar el dinero como una herramienta para hacer con nuestra vida lo que realmente queremos. Y eso es más o menos lo que hago. Sí, Dmitry, y yo esta profesión la considero como una bastante reciente. O sea, es realmente... ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo se originó en ti esta idea de empezar a...? Me río porque en todos los vídeos siempre digo la misma historia, pero la cuento aquí también otra vez, ¿no? Mi historia empezó a los 19 años. Era bien mi cumpleaños y encontré sobre mi mesa cuatro libros de un autor americano llamado Robert Kiyosaki, y en el primero había metido un billete de $100. Entonces $100 fueron gastados la semana siguiente en potes de fútbol, obviamente, como no podía ser de otra manera, pero los libros fueron devorados muy rápido. Entonces, desde los 19 años, pues básicamente todo lo que he hecho en mi vida es un poco como primero como reorientarla 100% de acuerdo con las cosas que aprendí ahí. Quería ser pues millonario, inversor, empresario, ser el más listo del universo. Y con el tiempo, aparte de evidentemente pues aprender más, hacer cosas, invertir, como básicamente, o sea, seguir este camino, hacerlo. La verdad que tuve esta suerte de empezar como joven, ¿no? Pues me di cuenta de que esto resulta que además servía para alguien más. Entonces, aparte de montar pues clubs de educación financiera cuando llegué aquí a España y tal, pues bueno, ostras, me acuerdo que empecé como a sentarme con amigos en plan, oye, pero a ver, vale, inversiones, lo que sepas, como tú, pero si trabajamos en la misma empresa, ganas lo mismo que yo, ¿cómo es posible que tú siempre estés ahí como con problemas y yo tengo dinero, ¿no? Es como si tenemos las mismas fuentes, ¿no? Entonces me di cuenta con el tiempo primero esto, de que esto la gente lo necesitaba, que podía enseñar esto a la gente a pesar de mis complejos internos de todavía no ser el millonario o lo que sea, y también que digamos que, ostras, que el hecho de ayudar a la gente podía ser ya en sí una actividad suficientemente atractiva, satisfactoria y que te llene de la vida de felicidad. Y Dmitry, pues muchos jóvenes pues tienen ideas o les surgen pensamientos también distintos, ¿no? Igual que tú a los 19 años. Entonces, ¿tú sentiste algún tipo de resistencia en cuanto a la familia, en cuanto a presiones de fuera, que a lo mejor te hacían dudar de si empezar? A ver, yo creo que primero de entrada, bueno, mi familia, mi madre es, digamos, bueno, trabajó con mi padre durante un tiempo, pero es, digamos, era contable, ahora es directora financiera en una empresa desde hace un montón de años. Entonces, pero era más como de la parte de trabajar para otros, ¿no? Y mi padre es, digamos, bueno, emprendedor, empresario, con lo cual por este lado, digamos, yo he sentido siempre, por lo menos, comprensión. Mi madre con los años también ha comprendido de, ostras, por qué una persona con, yo qué sé, toda la formación formal, ¿no?, que podría estar en una multinacional, yo qué sé, ganando mucho dinero y pudiendo tener el nivel de vida que, ¿no?, se supone que hay que tener en esta sociedad, está ahí haciendo cosas como súper raras buscando su camino, ¿no? Al principio, sobre todo al principio cuando empiezas y todavía no tienes los resultados, evidentemente pues estos años son duros, ¿no? Y creo que algún día me contaste pues tu recorrido como emprendedor, que porque tú vienes de Rusia, uh-huh, y es que tienes una historia bastante interesante. Luego viniste hasta Barcelona. Valencia, Barcelona, y luego aquí empezaste pues a moverte y empezaste a hacer como formaciones presenciales.
Y luego hiciste como la transición al internet. Llevas varios años viviendo ya de tu profesión, que es algo que realmente pues, te has trabajado tú, es algo que no es algo que ya estaba estructurado y tú no, te has apoyado en eso, realmente... De hecho, bueno, en realidad es casi, es, o sea, es quizás incluso la primera persona, de hecho, porque el coaching financiero como tal no existía, ¿no? De hecho, sigue en la mente de la gente, todavía hay mucho trabajo por hacer para que sea igual de... no sé, de común, ¿no? De popular, por lo menos en las mentes de las personas, pues como ya. Te duele la cabeza, vas al médico, estás deprimido, vas a un psicólogo, ¿no? Quieres pan, vas a panadero, necesitas mejorar tu vida económica, vas a un coach financiero, ¿no? No al banco, no a asesor, vas al coach financiero. ¿Podrías ofrecer algún consejo a jóvenes que estén igual que tú a los 19 o que aún tampoco hayan encontrado el qué hacer? Yo creo que simplemente es atreverse a hacer cosas, ¿no? Como estamos aquí, hay personas aquí, que las personas que ven este vídeo no ven, pero hay gente emprendedora que se lanza a hacer cosas, se las hace, ¿no? Y da gusto ver cómo pasa tiempo y te encuentras con ellos de nuevo y, ostras, han avanzado, han hecho cosas, ¿no? A lo mejor a los 19 años lo que vas a pensar, montar, etcétera, no va a ser lo que tú vas a acabar haciendo, pero cada una de estas experiencias te van a forjar, ¿no? Vas a aprender cosas y esto te ayudará en la siguiente etapa, ¿no? Sí. Yo creo que al final para mí la definición del éxito es como life on your terms, ¿no? O sea, vivir la vida de acuerdo a lo que tú realmente quieres hacer y no dejar que nadie, por mucho que te quiera, por mucho que quiera lo mejor para ti, digamos, te marque o te impida hacer lo que quieres. Esto sería como, no es tan fácil, ¿eh? Evidentemente, es como esto cuesta, además en la sociedad que se supone que, todavía se supone que hay como un camino que cada uno tiene que seguir así tradicional, pero yo creo que cuanto más personas vayan por el otro camino, pues tendremos una sociedad mucho más feliz. Esto me lo comentó Jorge, que está allí en la cámara, me lo dijo ayer, me dijo, la verdad es que cuando quedas con Dimitri, no sé, te da una sensación con su sonrisa, etcétera, de bienestar, como que estás bien, o sea que estás tranquilo, es como la sensación de estoy bien donde estoy, es como una paz. Estoy bien, pero yo creo que en realidad todos estamos bien, lo que pasa es cuestión como de comparar, ¿no? Es como, a ver, vivimos en un país del primer mundo, donde las cosas funcionan, donde la gente es agradable, donde no pasa nada en las calles, te pueden robar, pero no te van a matar ni te va a pasar nada. Vivimos un país con sol, yo qué sé, tenemos gente a la vez como, yo qué sé, nadie, incluso los pobres siempre tienen donde comer, ¿no? Es como, o sea, hay un montón de cosas por las que no estamos agradecidos y si lo pensamos bien, sobre todo si comparamos cómo vive la gente en otros, ¿no?, países, culturas, etc., realmente cualquier persona en España creo que debería de estar muy contenta. Y cuanto más agradecido, es que un poco es como, ¿no? Seguro que mucha gente lo ha oído, ¿no? Es un poco, tú lo haces, ¿eh? ¿No? Tienes este ritual de agradecer las cosas. Yo tengo también uno de los journals, ¿no? Tengo ahí de apuntar cosas, éxitos y cosas por las que estoy agradecido. Es como cambiar lo que te falta, ¿no? O sea, siempre estamos muy enfocados en lo que nos falta, lo que no tenemos, a más bien fijarte, ostras, cuántas cosas tienes por las que podrías estar muy feliz y contento, ¿no? Y cuando te enfocas ahí, es como, ya me acuerdo el otro día estaba con Clara y es como, qué sé, es como un ejercicio, ¿no? James Clear lo dice, antes de cenar, pues oye, piensa en 5 cosas por las que podría estar agradecido, ¿no? Y ya cambia la energía ya de por sí, ya como que cambia, ¿no? Qué bueno, porque estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahora, objetivamente, para jóvenes que tengan ideas, emprendedores, objetivamente ahora mismo es mucho más fácil empezar algo, crear algún movimiento, algún pequeño proyecto, y entonces, claro, pero si queremos crear algo, pero venimos desde un lugar de escasez, un lugar donde nos sentimos víctimas, pues entonces sería bueno hacer lo que tú dices de enfocarnos en lo otro. Estamos en el primer mundo, tengo estos recursos, tengo internet,
y desde ese lugar más de abundancia, pues... Es que hoy en día, a ver, me acuerdo hace un montón de años, ¿no? Escuchando ahí un audio de Tony Robbins, hace años, ¿eh? Y era como, qué sé, tú te vas al cine y te enchufas gratis por internet, ¿no? Una película que ha costado crear decenas de millones de euros, ¿no? Un montón de gente ahí trabajando para que tú le puedas tener acceso a esto gratis o casi gratis, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, con internet, con todo lo que hay, o sea, el que no hace cosas es el que no quiere, porque, o sea, tú y yo sabemos, todos lo sabemos, que es como... Evidentemente, a ver, si vas a montar una fábrica, pues es un poco más, ¿no? Necesitas más preparación a nivel económico, pero emprender hoy en día, con lo rápido y, digamos, flexible que es todo, y es muchísimo más fácil, ¿no? Y más con internet. Entonces, por supuesto que... Yo creo que es como el que no haces, que... tiene una historia que se ha contado a nivel de excusas, pero no porque no puede, y más en España. Entonces es como... Lo que me has dicho me ha hecho reflexionar sobre una frase que dicen de sé parte de la sociedad, pero no de ella. O sea, que formes parte de la sociedad, pero no seas propiedad de la sociedad, que siga siempre simplemente su estructura y no tengas tu propio pensamiento crítico, tus propias ideas. ¿Nos puedes dar algún consejo? Si tú te visualizaras a ti mismo, uh-huh, que vuelves a los 19 años, uh-huh, pero tienes tu conocimiento sobre finanzas, sobre ahorrar dinero, uh-huh, etcétera, ¿nos podrías dar algunos tips que podamos utilizar nosotros ya desde hoy mismo, por ejemplo? Claro. A ver, en primer lugar, yo creo que todos tenemos que entender que todo este mundo de dinero, de finanzas, es tremendamente simple, ¿vale? Por mucho que nos vendan ahí otra historia, es tremendamente simple. Y vosotros, la comunidad china, lo sabéis todavía más, ¿no? Es como, esto es 2 más 2, ¿no? Es como, no hace falta máster en finanzas. O sea, si ganas 10 y gastas 8 o 5, estarás muy bien toda tu vida, ¿no? Si gastas los 10 o 11, estás de camino al fracaso. Si eres joven, además, tienes que entender que hay una fuerza muy importante en el universo, que es interés compuesto, que es que con el tiempo, si tú el dinero que vas ganando... Yo creo que, mira, si tú eres joven, además, estás acostumbrado a vivir con poco dinero normalmente, ¿no? Con lo cual, cuando empiezas a ganar dinero, no, para ti no es un sacrificio tan grande renunciar, ¿no?, a parte de este dinero. Yo creo que el consejo que puedes hacer todo es como, oye, la mitad de todo lo que ganas en tu vida te lo guardas para que se quede para ti para siempre. Esto te va a permitir, primero, con el desarrollo de tu actividad, de tu vida, poder hacer cosas, ¿no?, tener más opciones en la vida para ir por un camino que quizás no es el tradicional, ¿vale? Y además, aparte de esto, con el tiempo, este dinero, repito, si lo utilizas tanto en tus propias, ¿no?, cosas que haces, negocios, etcétera, como simplemente, ¿no?, invirtiéndolo, que tampoco es tan complicado, hay muchas maneras muy simples de hacerlo, ostras, esto con el tiempo no solo te convierte en una persona con recursos y con una mentalidad muy diferente, porque una persona que no está sufriendo, es como, oye, puede pasar lo que sea, yo estoy cubierto hasta, ¿no?, un montón de tiempo. Entonces, aparte de esto, puede ser como una fuente de directamente que trabaja para ti, ¿no? Es como esto, y con interés compuesto, buscar interés compuesto, ¿no?, averiguar qué significa, pero puede trabajar más duro este dinero para ti que tú mismo, ¿no?, sobre todo con el tiempo que va pasando. Así que yo daría este consejo, sí, sí. Con que, si todo lo que ganáis aportáis el 50%, porque lo podéis hacer, no es como gente que ya tiene 4 hijos y está ahí, ¿no?, endeudada hasta las cejas, aportáis el 50%, os lo guardáis para siempre y vivís con este 50%, os aseguro que os va a ir bien en la vida. Yo realmente empecé, fue en febrero más o menos cuando empecé mi etapa más de emprendedor yo, a nivel personal. Y recuerdo que durante esos meses, pues, nos veíamos de vez en cuando, y una tendencia que yo tenía en aquel momento, poco a poco ya está cambiando, era que tenía muchas ansias de tener resultados lo antes posible. Uh-huh. Y ahora estamos hablando en cuanto monetariamente. Uh-huh. Yo tenía como una cierta prisa, y recuerdo que al quedar contigo, pues tú me decías, Jordi, ves más con la calma, de momento estás con tus padres, así que tampoco tienes esa presión, no tienes 4 hijos, no tienes esa presión. Y entonces, tú que eres una persona que eso, pues, como mínimo respecto a nosotros, lo tienes muy dominado, esta paciencia, ¿podrías hablar un poco sobre esto? Yo creo que, mira, el tema de los objetivos en general, la gente malinterpreta los objetivos. Yo creo que los objetivos, su única función es darte como una dirección. Pero los objetivos y los planes nunca se cumplen,
prácticamente nunca. O sea, es muy raro que exactamente las cosas, o sea, puedes conseguirlo, ¿no? Pero es como, pero enfocarte en los objetivos para mí es una cosa completamente absurda, ¿vale? Repito, las tienes que tener para saber dónde vas, pero teniendo súper claro que son solo para eso, es como una dirección. Entonces, y la única manera de conseguir llegar a un objetivo seguro es crear los hábitos y los procesos, digamos, las dinámicas en tu día a día necesarias para que esto se consiga, ¿no? Es como, tú quieres vivir de grabar vídeos, no sé qué, en internet, vale, no tienes que fijarte en cuánto dinero ganas con eso. Tienes que fijarte en cuántos meses por semana escribes, cuántos vídeos por semana haces, cuántas, yo qué sé, libros o tal, cuánto tiempo al día te dedicas a estudiar tal cosa. Es como crearte unos hábitos que te permiten de manera irremediable, tarde o temprano, acabar ahí, ¿vale? Porque es como una persona que está ahí cada, no sé, semana grabando un vídeo, publicando un vídeo, grabando un vídeo, publicando, poniendo un post, no sé qué, haciendo un trabajo de más. Es como una vez por mes se va con alguien a, yo qué sé, hacer un webinario conjunto para captar. Es como se crea unas pautas, ¿no? Unas como cosas que le permiten, o sea, llegar a su objetivo. El objetivo puede ser el que sea, ¿no? Pero es como, pero así llegará, ¿no? Igual que si hemos dicho antes, ¿no? Si ahorras el 50% desde el principio, llegarás seguro, ¿no? No solo llegarás a ser un super inversor, no sé qué, no, llegarás a ser una persona tranquila, porque puedes afrontar tu vida desde la tranquilidad, porque tienes recursos, o sea, no pasa nada, cualquier cosa que normalmente a la gente le afecta, a ti no te va a afectar, tú estás tranquilo, ¿no? Llegarás a montar en, ¿no?, en un momento determinado, tendrás recursos para montar tu propio proyecto, y sí, además, a largo plazo probablemente acabarás teniendo patrimonio, ¿no? Pero es como, para mí no es tanto el objetivo como tal, porque también además es como, no solo es como yo mi propio camino, ¿no? Es como yo durante muchos años vivía para el objetivo de ser millonario, ser inversor, lo que sea, ¿no? Entonces yo a mí mismo me juzgaba y me evaluaba por lo lejos o cerca que estaba de este objetivo, ¿no? Sin reconocer mi propio valor y el valor que podía aportar a la gente. Entonces también si te fijas un poco más que, digamos, en los objetivos, no sé, que te centras en, por un lado, en los hábitos diarios, ¿no? En los procesos, digamos, cosas que haces cada día, cada semana, etcétera, y te creas ahí como un sistema. Y por otro lado, de que esto que haces sea una actividad que tú realmente como que quieres hacer, ¿sabes? Como decía Steve Jobs, como que te levantas cada día, miras al espejo y es como, y te preguntas si esto que vas a hacer hoy pues es algo que te, como que te vibra, ¿no? Te apasiona, pues oye, si son demasiados días ya que no, pues cambia, ¿no? Y más si tienes el dinero, que para eso entre otras cosas está, ¿no? Entonces yo creo que es más eso, o sea, no tanto objetivo monetario o lo que sea, sino más hábitos y por otro lado también el disfrute y estar, ¿no?, disfrutándolo, porque muchas veces nos perdemos esta parte, ¿sabes? Es como, nunca has sido tan ágil como lo eres hoy, ¿no? Tan flexible, tan rápido, tan fácil de hacer movimientos, cambiar, poner, cerrar proyectos, etc., ¿no? Cuando ya tienes una super empresa montada y vas de maravilla, es mucho más fácil, ¿no? Mucho más difícil cambiarte, ¿no? Entonces es como estás en tu mejor momento. Lo que vas a recordar son estos pequeños problemas que vas a hacer hoy, ¿no? O sea, yo me acuerdo toda la vida, me voy a acordar de la primera venta que hice de mi curso, ¿no?, de finanzas personales online. Como la primera, eran dos ventas, ¿no? Es como este día se quedó para mí, claro, me cambió como la percepción de la realidad, ¿no? Hoy en día estamos sentados aquí, a lo mejor he vendido algo, ¿no? Pero ya no me es como, no, ya no lo disfrutas tanto. Ya. Entonces, como disfruta también el proceso porque es al final lo importante, ¿no? Pues muchas gracias, Dimitri. Nada, es un placer. Súper placer. Cuando queráis, jóvenes despiertos, venga, os despierto a todos. Bueno, pues aquí en el link veréis tu página de Facebook, de Dimitri Uralov, donde podréis ver pues su filosofía, sus cursos, etcétera. ¿Alguna página más que quieras recomendar? Bueno, tengo varias páginas, hay como diferentes proyectos, curso de finanzas personales, escuela de coaching financiero, finanzas LED, etcétera, pero creo que la gente con mi nombre, yo creo que no es muy difícil, Dimitri Uralov, lo ponéis en Google y todo lo que tenéis que encontrar, lo encontráis. Pero sí, en Facebook estamos y además hay como más actividad, siempre ponemos cosas, así que sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Nada, Jordi. Algo más, ¿sabes? No es que sea realista, sino que es como, pero bueno, ¿lo grabamos o qué? No puedo explicar dos veces lo mismo. Vale. No puedes explicar. Venga. Bueno, ya está, ¿no? Está grabando. Vale. Luego tú vas cortando.